qué extraordinario, claramente hay actividad en esta dimensión, pero no puedo detectar ninguna forma de vida. Ahí. Podría ser algo que atasque la señal. Oh, aquí tenemos una señal de una piedra del tiempo. Sí, hay una piedra del tiempo, pero no podemos ir allí hasta que hayamos estudiado esta dimensión y sus reglas. Esa aura es. Muy inusual. No es un problema. Puedo entrar, explorar, encontrar la piedra y decirte lo que encuentro allí. Sí. Será mucho más rápido que solo aprenderlo desde el exterior. No. No sabemos nada de las peculiaridades de ese mundo. Tal vez no haya oxígeno, o puede teletransportarse a un lugar peligroso, o tal vez morirás instantáneamente una vez que pongas un pie allí. No tiene sentido correr ese riesgo. Al menos. Para ti, y acaba de encontrar un tema que no es importante para nadie o para mí, y lo envió dentro. Bueno, eso tiene sentido. Entonces hazlo más rápido. Envía a tu perro, Bodhisoke locamente brutalmente. Cruz. Consíguelo. Estamos en una misión. Grosero, a grandes rasgos, aunque parece loca, pero sigue siendo una asistente muy útil. ¿Y Bodhis? Es una criatura muy sensible. No hay necesidad de herir sus sentimientos. El ejecutivo nos envió a esta misión para encontrar la piedra del tiempo, no para salir con algún demonio científico loco. Cruz. Cuida tu lenguaje. Exetior te dio la oportunidad de demostrar tu valía en el trabajo o quieres volver a él. Interesante, Exetior estaba hablando durante su demonización, salió mal que lo llevó a los arrebatos. Perhaps debería examinar tu aflicción en persona, ¿te importa, Colas? No, gracias. Por favor, perdónenme, amigos míos, pero necesito irme. Necesitamos calmar a un par de sujetos de prueba amotinados. Vuelva pronto. Finalmente se ha ido, ahora podemos ir a buscar la piedra sin sus aburridos discursos. No, Colas, es demasiado peligroso. Primero tenemos que asegurarnos de que podamos entrar allí y no, ya sabes, explotar llamas intro o alguna cosa. Vamos, nudillos. ¿Quieres fallar, Exetior? Por supuesto que no, pero no quiero ser tan imprudente. Bueno. Si tienes miedo, iré solo. Cruz. Espere. Estás loco. Oh, genial. ¿Ahora cómo volvemos? ¿Dónde encontramos la piedra? No tenemos una sola pista donde buscarlo. ¿Qué es? Nuestros nudillos temen alguna dimensión extranjera. El guardián de la Esmeralda Maestra teme. ¿Lugares oscuros? Eso es simplemente patético. Las colas luchan contra tu ira. No me digas que me calle. A diferencia de ti, no tengo miedo de estar en un lugar nuevo. Cálmate, nudillos, no son colas, es su ira interior, solo trata de mantenerte cerca y mantenerlo fuera de problema. Colas, ¿dónde estás? Estúpidos nudillos. No hay nada que temer, es solo un lugar oscuro y vacío. Encontraremos la piedra ahí. Sal de aquí. ¡Ya! ¡Ya!
¿Dónde estoy? Nudillos, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué hay de malo en este lugar? Espere un minuto, ¿por qué puedo decir algo? Esto es raro. Tengo miedo. Es que puedo decir que se llama página y ya. Otra vez. No puedo mirar hacia arriba. No puedo agacharme. Estoy corriendo más rápido. Diablos, este lugar es tan raro. Pero es que me cago en todo. ¿Dónde carajos estoy? Porque aparecí en este lugar de la nada, porque acá hay ex extraño, que alguien me puede decir dónde carajo me metí. Tiles está acá. Buenos, ya fue. Me meteré a este cuadradito con el número 1. Pero ¿qué es esta habitación rara? Bueno, a la mierda. Bueno, este lugar se ve más definido y colorido que el interior. Y vos que me miras, chaboncito. Ah, no, no me cagas otra vez. Acá hay cajas, que de seguro adentro hay moneditas y poderes locos, las verdad. No sé dónde se fueron las monedas que junté antes. Otra vez estoy pobre y vení. Para acá, hongo, que no te droga, que extraño. ¿Qué demonios fue eso? Literalmente, ¿qué hay en este cubo con el signo de pregunta? Una hojita mágica, no sé si agarrarla. Tengo el cagazo de que se me vaya el poder de fuego, jaja. Jaja, me los estoy marchando a todos con las pelotitas de fuego. Un cartel con la cara de X-Man. Esto es imposible. ¿Acaso X-Man también está en este universo, loco? ¡Ya! ¡Ah, carajo! Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! 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 Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. ¡Eso es el fuá! Ya no puedo ver página de Watt. He estado aquí antes, se está repitiendo. Este sonido los conozco. Digo, los conozco. Y eso aplauso que son el LOL. ¿Qué pasó aquí? Tengo miedo, en serio. Por la culpa de Tiles estamos acá. El peligro, puta que sad. Tenía razón, no puedo morir aquí. Todo el tiempo va hacia atrás, ¿es esto algún tipo de bucle de tiempo? Tenía razón, y este extraño Sonic, ¿qué hacer aquí? Hey, amigo, ¿puedes decirme cómo salir de aquí? Headshot. Headshot. Muere Sonic, que baila como penetrado XD. Este hombre solo se vuelve. ¿Qué F? Este lugar era extraño. Tubo. Me gusta, realmente sólido. Almacén de huevo de Pascua. Pero los cubos no se rindieron. Él se alejó de una manera. Mejor me voy a la verga, perro. Como algo. Sí. Sabía que había otra manera. Gracias por jugar. Esperarlo. Porque no puedo coger a maldito.